Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En las próximas semanas, el semáforo de reactivación económica pasará a rojo y esto traerá consecuencias negativas en la economía. Así lo reconoció el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, para Noticias TV4. El funcionario estatal señaló que ya se rebasó el punto máximo de contagios por coronavirus que se había tenido durante el pasado mes de julio, razón por la que la decisión de volver a rojo ya está siendo analizada por quienes conforman el Comité de Salud. Díaz Martínez explicó que esta época del año es especialmente complicada por la alta movilidad social debido a las celebraciones, por lo que será especialmente importante que la gente permanezca en sus casas. Con la ampliación del plazo en la restricción de horario para la venta de alcohol, los negocios como bares, cantinas y restaurantes donde se vendan bebidas embriagantes estarán cada vez más cerca de la quiebra. Lo anterior lo expresó Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas de León, quien lamentó que la ciudadanía no contribuye en sus acciones para disminuir los contagios. Aseguró que los establecimientos que lucen abiertos no han podido recuperar sus ganancias ya que las capacidades por las restricciones no les dan para tener la operatividad al 100%. Sin explicación sobre qué criterios se tomaron en cuenta y qué metodología se empleó para la designación del Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, fue designado por mayoría de votos Vicente de Jesús Esqueda Méndez como el próximo ombudsman. Diputados de Morena, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano debatieron sobre este dictamen por más de una hora. Esqueda Méndez obtuvo 32 votos a favor contra los 3 obtenidos por José Manuel Ramos y uno por Carla Alcaraz Olvera. Legisladores de Morena reiteraron la falta de experiencia en materia de derechos humanos del perfil designado. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.